Hola amiguitos, muy bienvenidos a este tu espacio, nuestro programa Basta de Silencio, en el cual recordamos lo valioso que somos, así como Dios nos creó. Antes de continuar, te invito a orar. Querido amoroso Padre, gracias te damos porque nos amas tanto. Gracias porque hoy tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar muy atentos y continúa, te pedimos, a nuestro lado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a una parte musical especialmente preparada por niños y adultos del Colegio Adventista de Arica. Y a continuación, una historia maravillosa con una tremenda lección. Atento. Nos vemos después. Amaneció. Abre tus ojos otra vez a un nuevo día. Con la esperanza de encontrar hoy la alegría. Debe inundar hoy tu cansado corazón. Recordarás todas aquellas cosas que te han golpeado, dejando tu valor y fuerza en otro lado, sin la esperanza de encontrar felicidad. Toma mi mano, ven, lo debes conocer. Como es en realidad. De vivir tu vida como un hijo del creador y protector que te bendijo, que como joya te ha guardado para él. Alza tu voz y agradece por tu vida y tu familia, por entender cuán importante soy tu vida, por ser un príncipe del reino del Señor. Toma mi mano, ven, hoy debes conocer cómo es en realidad tu identidad. Porque Él te hizo especial, diferente a los demás. Frente a los demás, es lo bello de la vida, es lo bello de la creación de Dios. Si son esas diferencias las que te hacen especial, porque eres un ser único, distinto a los demás. Porque Él te hizo.
otro mundo. Aristarco estaba entusiasmado con la vuelta a clases. ¿Quién sufría con ese entusiasmo? Claro, los alumnos nuevos. Hola, Teddy, ¿cómo estás? Hola, Aristarco, estoy bien. Mucha gente nueva. Mucha gente, varios. Solo mira a ese chico. Parece un mono león. Vaya, es verdad. Oye, vamos a llamarlo mono. Por supuesto. Oh, mira, esto me gusta de la escuela. Podemos bromear con mucha gente, ¿no? Oye, Aristarco, con cuidado. Un día fuimos alumnos novatos también. Sin contar que cuando salgamos de aquí, nosotros seremos nuevos en algún lugar. Ah, pero por eso mismo, amigo. Tenemos que aprovechar mientras podamos. No, Aristarco, cuidado, amigo. No funciona tan así. Ah, quédate tranquilo, amigo. Yo sé lo que estoy haciendo. No todos reaccionaban con alegría delante de las bromas de Aristarco. A algunos no les gustaba, y entre ellos, un niño gordito llamado Luca. Mira a ese chico, Teddy. Creo que es peor que yo. A él no le está gustando, Aristarco. Ah, nada de eso. ¿No crees que parece un osito? Sí, realmente parece un osito. Oigan, por favor, a mí no me están gustando esas bromas. No le están gustando. Tú no tienes derecho a que te gusten o no te gusten. Todo lo que tienes que hacer es reír. Aquellas bromas no salieron muy bien. Después del intervalo, Aristarco fue llamado a la sala de coordinación para una conversación. Aristarco, ¿entendiste, verdad? Si haces eso de nuevo, vas a tener una advertencia. Está bien, no se preocupe. Yo no dije lo que dije. En lugar de que aquel aviso hiciera razonar a Aristarco, aquello hizo que él se pusiera más y más furioso. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Ah, Teddy, ese muchacho hizo que me llevaran con la coordinadora. Ya va a ver, déjamelo a mí. Ah, pero ella te prohibió hacer eso de nuevo. Aquí en la escuela, pero en casa no. ¿Qué? ¿Cómo así, Aristarco? ¿Te olvidaste de algo que se llama red social? Pues sí, esa será mi arma. Aristarco no esperó. Entró en todas las redes sociales a las que tenía acceso y comenzó a hablar del muchacho oso. Él hizo montajes con la foto del muchacho. Lo llamó miedoso. En fin, hizo todo lo que quiso. ¿Aló? Aristarco, ¿te volviste loco? ¿Qué pasó, amigo? ¡Hay que estar loco para hacer eso en internet! Ah, vamos, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¡Libertad de expresión, viejo! Pero eso es prácticamente un atentado, Aristarco. ¿Ah, sí? ¿Entonces ahora estás del lado de él? ¿Tú también vas a atacarme? Ah, ¿qué dices, Aristarco? Yo solo quiero que las cosas no empeoren. Ah, Teddy, quédate tranquilo. Viejo, entiende. En internet a veces hacemos cosas que no haríamos personalmente. ¡Cuidado con eso, viejo! Está bien, viejo. Quédate tranquilo. ¡Vaya, me colgó en la cara! Señor, por favor, dale conciencia a mi amigo. Parece que aquella breve oración de Teddy hizo efecto. Tanto así que Aristarco no dijo nada más en internet. Pero, al otro día... Hola chicos, buenos días. En este inicio de clases quisiera que ustedes oraran por Luca. Sus padres me llamaron ayer y él está muy mal. Ayer él intentó matarse. Él siempre ha tenido una fuerte depresión y está muy mal. ¡Qué ridículo lo que hiciste, Aristarco! ¡Te felicito, Aristarco! ¡Lo conseguiste! Aquello pesó en la cabeza de Aristarco. De hecho, lo que él hizo en internet nunca lo habría hecho personalmente contra Luca. Y ahora no tenía vuelta. ¡Caramba! ¿Qué fue lo que hice? ¡No puedo creerlo! ¿Dónde tenía la cabeza? Lo único que vino a la mente de Aristarco fue ir a casa de Luca. Hola, Aristarco. Hola, tía. Necesito conversar urgentemente con su hijo. Luca está muy mal. Infelizmente no va a poder hablar contigo ahora. Yo fui el culpable de todo eso que pasó con él. Espera un minuto. Puedes entrar. Viejo, perdóname. Lo que hice fue horrible. Fue la peor cosa del mundo. Sí, eso es. Nunca
nunca imaginé que fuera capaz de hacer una cosa así. Sentí rabia y creí que tenía el derecho de mandar en todo. ¡Discúlpame! Oye, yo estoy muy molesto, Aristarco, pero te perdono. Oye, por favor, solo prométeme que nunca más harás eso con nadie. Y tampoco permitas que nadie haga eso contigo. ¿Está bien? Por supuesto, Luca. Tienes mi palabra. Aquello fue algo muy fuerte para Aristarco. Él se retractó en todas sus redes sociales y se disculpó innumerables veces. Luca aún no se ha recuperado completamente. Aquello fue traumatizante. Aristarco le ha dado fuerzas a la familia y ha intentado reconquistar la amistad de Luca. Mírate, si es necesario, busca un espejo. ¿Con quién te identificas? ¿Con los amigos de Aristarco, que querían el bien de los demás, o con Aristarco? Si es así, espero hayas aprendido la lección y te decimos basta. ¿O te identificas con el que fue maltratado? Si fuese así, queremos que tú sientas que ya basta de silencio. Busca a alguien de confianza y seguramente sabrá cómo ayudarte. Mira, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice así: respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Eso está en 1 Pedro 2:17. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos felices y cuando respetamos las normas y hacemos caso a lo que hoy hemos aprendido, entonces veremos que la vida es bella. Vamos a cantar. La vida es tan bonita, pero mientras lo hacemos, te invito a que vayas, llames a toda tu familia, pues viene a continuación un programa muy importante que nadie se lo puede perder. Nos vemos mañana a las 20 horas con otro espacio infantil. Dios te bendiga. Pajaritos, unos novios que van bien juntitos, a una niña va leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida, estoy aquí para agradece. Sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar.
soy feliz, me encontraré con mi Dios. ¿Cuáles serían las señales para buscar ayuda en una relación? Bueno, la primera y la más importante es que no respete tus ideas, que no te escuchen, que te contesten de mala manera o que te respondan con un interminable silencio y tú no sabes por qué es el silencio. La mala comunicación sin duda es algo que hay que solucionar desde un principio, poniendo todo sobre la mesa, diciendo qué te gusta, qué no te gusta, qué te incomoda. Las bromas pesadas no son para una relación saludable, el sarcasmo, la burla, referirte a la familia de tu cónyuge o de tu novio no es correcto. Tú no puedes burlarte de todo el mundo y ir por la vida como que eres el único y el mejor.
Finalmente, yo sé que el Señor debe estar como fundamento en un hogar. Yo lo invité siempre y creo que por eso aguanté mucho tiempo. Sin embargo, entendí que mi error fue no haber observado bien el carácter de mi novio, haberme dejado impresionar por todo lo que era físico y externo. El carácter es lo que vamos a llevar al cielo, así es que si estás buscando tener un hogar saludable, una relación saludable, empieza a observar el carácter, empieza a escuchar, pídele al Señor los indicios para ver quién es tu compañero ideal, y no solamente el que es más lindo, sino aquel que te hace sentir cómoda, feliz en una relación. Si no hay eso, entonces estamos mal. Pero si estás viviendo una situación incómoda, busca ayuda a tiempo. No dejes que el tiempo deje huellas en tu salud física, porque eso tarde o temprano sucede. Una cariñosa bienvenida a ti, querido amigo, a ti y a todos aquellos que están conectados en este momento, nos están acompañando en esta programación. Queremos decirte que durante toda esta semana hemos estado tratando temáticas sobre la prevención del maltrato en todas sus formas, y eres muy bienvenido. Anhelamos que cada una de estas charlas de la semana puedan ser de gran bendición, gran ayuda para ti, para quienes te rodean, y te invitamos a que puedas quedar cómodo. En este momento puedes nuevamente compartir el link para tus amistades, para tus familiares, tus vecinos, a quienes tú desees, para que puedan también ser bendecidos con este nuevo tema que estaremos viendo y tratando durante esta jornada. Recordarte que cada día, a partir de las 20 horas, cada noche, estamos con temáticas diferentes, abordadas con distintos profesionales, y también, por supuesto, por las mañanas, a partir de las 10 de la mañana, a través de Radio Nuevo Tiempo, con los mismos temas, diferentes expositores, allí en el programa que se llama Un Día Más en la Mañana, junto al pastor Rodrigo Quintanilla y Jessica Donoso, quienes conducen esa programación. Queridos amigos, llegó la hora, llegó el momento, luego de haber tenido espacio para niños, haber escuchado ese tremendo testimonio, la alabanza que nos caracteriza y que recordamos durante esta semana, que sí tenemos esperanza, pero dentro de este quehacer y dentro de este deseo de que cada una de las personas puedan unirse a esta campaña Basta de Silencio, hoy tengo el honor de presentar a un querido amigo, a un psicólogo que forma parte de este sector norte de nuestro país. Él pertenece a la Asociación Norte de Chile y, amigos, él vive allí en Iquique, y quiero presentarlo. Él es psicólogo, como bien dije, magíster en educación, psicoterapeuta infanto-juvenil con especialización en abuso sexual y trauma complejo, y postitulado en los estudios de la familia. Realmente para nosotros es un privilegio tenerle, Rodrigo. Y queremos en esta hora darle la bienvenida también a esta programación. Muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Sin lugar a dudas, esta temática también será de gran bendición para todos los que estamos en esta hora escuchando, sea por los canales de YouTube, Facebook, por Radio Nuevo Tiempo. Y recordarles que pueden dejar allí sus preguntas, sus dudas, inquietudes en el chat que tenemos nosotros allí en las distintas redes sociales. Así es que, Rodrigo,
quiero invitarte primeramente, antes de continuar con este espacio, a que podamos orar al Señor para que Él nos conduzca en este momento. Oremos. Amén. Querido amoroso Padre, muchas gracias te damos porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias porque tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta hora. Queremos invitarte a que continúes con nosotros y todo lo que hablemos en esta hora pueda ser dirigido por ti también. Gracias te damos por tu presencia, por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, antes de dejar el espacio con Rodrigo, entonces quisiera comentarte algo de lo que viene a tratar, algo de lo importante que estaremos escuchando durante esta jornada. Naturalmente, la ciencia y la medicina han aumentado. Esto ha generado también mayores expectativas de vida. Sin embargo, paradójicamente, hemos visto cómo el suicidio ha aumentado también en Chile y en los distintos lugares del planeta. Bien, nosotros hoy vamos precisamente a abordar esa temática y quisiera comentarte algunos datos importantes. Todos sabemos que el comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causales interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importantes que predispone al comportamiento suicida. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio 10 veces mayor que aquellas personas que no las sufren. Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. Bien, en esta hora vamos a pedir a Rodrigo que nos conceptualice un poquito, nos ayude y partamos de esa forma entrando en esta temática tan actual y tan delicada, ¿verdad? Con la cual hoy por hoy, no por casualidad nos encontramos. Algo hay que podemos aprender o que podemos recordar, herramientas que podemos sostener y entonces cómo poder ayudar a otros también. Pero veamos qué nos dice Rodrigo en esta primera etapa de esta temática, de esta charla. Adelante. Muchas gracias, querida Elizabeth. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante complejo a nivel sociedad, porque muchas veces es un tema que está más centrado en las estadísticas negras. Sabemos poco del suicidio en general. Lo vemos también un tanto mitificado. Vemos que el suicidio es algo que incluso hasta un tema tabú dentro de nuestras conversaciones o dentro de nuestra esfera global, pero queremos hacer presente a quienes nos están viendo que efectivamente es un tema que toca porque duele. O sea, queremos empatizar y queremos también hacer presente de que empatizamos y sentimos el dolor de aquellas personas que conocen o que han tenido algún cercano que ha tenido esta experiencia. Y por eso queremos tratar este tema con mucho respeto, con mucho cariño y también con mucha humanidad, entendiendo de que lo que lleva a un ser humano a tomar una decisión tan trágica, ¿no es cierto?, como esta, sin duda es una pérdida significativa, ¿no es cierto?, para todos. En eso, contarles a ti, Elizabeth, y a todos nuestros amigos en esta noche, que efectivamente hoy las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 45 años a nivel mundial. Es un dato no menor, ¿ya? Y se establece que hoy día, de cada 100.000 habitantes, hoy 16 personas se suicidan a nivel mundial. Lo cual es un tema tremendo. Y vamos
a ver que la población de mayor riesgo está entre los 15 y los 44 años. Ellos son las personas que hoy día más se suicidan a nivel mundial. Y hay un dato no menor. El segundo escalafón de edad o de grupo etario que tiene esta prevalencia son aquellos que están entre los 10 y los 24 años, o sea, nuestra juventud, nuestra niñez. Entonces, sin duda es un tema a dialogar. Hay que considerar que ya entrando a nuestro país, ya dentro de lo que es el circuito de la OCDE, que son estos 16 países que se reúnen, ¿no es cierto?, en esta organización para cooperación y desarrollo económico, Chile hoy día presenta rankings que no nos orgullecen, la verdad. Por ejemplo, Chile hoy día pasó en la primera encuesta que se hizo en 1990, pasó de tener una tasa de 11 muertes por cada 100.000 habitantes a 13 muertes ya por cada 100.000 habitantes en un lapso de 2 años. O sea, la tendencia fue en aumento. Hoy día somos el primer país en Latinoamérica con la mayor cantidad de tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes. Y eso es algo que preocupa muchísimo a las autoridades a nivel nacional. El Ministerio de Salud en la actualidad ha realizado un programa de prevención del suicidio que se ha tratado de socializar en distintas esferas, particularmente en los niveles más jóvenes, ¿ya? Y esto me refiero a las escuelas principalmente, donde se han hecho programas que están apuntando a hablar acerca de este tema, a abrir este tema y poder prevenir la prevalencia de casos que ocurren en nuestro país. Se considera, por ejemplo, que en el año 2009 hubieron en Chile 2.148 muertes en razón a este fenómeno. Y para el año 2020 ya se espera que esa tasa aumente considerablemente cerca de los 3.500 casos. O sea, realmente es algo muy, muy potente. De hecho, se toma como dato de comparación los accidentes de tránsito, fíjate. Y se descubrió que hay gente que muere más por suicidio que por accidente de tránsito. Tremendo. Es realmente importante lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, bajo esa panorámica que hoy día tenemos, podríamos ir dando muchos datos más, sin embargo, no queremos hacer esto de una panorámica tan negra, sino que queremos solamente contextualizar en lo que estamos hablando y dónde estamos pisando, qué terreno estamos pisando al hablar hoy día acerca de este fenómeno tan complejo, como tú mencionaste en la introducción, que tiene distintas variables y que vamos a ir dialogando en este proceso. Muy bien, realmente quedo tan impresionada porque uno lee, uno escucha, hasta hemos visto, ¿no? Muy cerca de uno las situaciones acontecer de amigos, de conocidos, de vecinos. Recuerdo yo cuando era niña, ya quedó marcado en mi mente una situación, un desenlace fatal como este de alguien conocido. Entonces, realmente es una situación que nosotros podemos ver, pero ¿cuánto sabe uno realmente de estos datos duros que nosotros podemos encontrar relacionados con el suicidio? Es una interesante pregunta, porque la verdad, vamos a hablar de un fenómeno multicausal, ¿ya? Muchas veces una de las asociaciones que uno hace a primera vista es que depresión, suicidio, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero la verdad es que no es tan así, ¿ya? Como bien se dijo en la introducción, por ejemplo, vamos a hablar de que hay factores que predisponen como los factores sociodemográficos. Y antes de eso, me gustaría hacer una pequeña distinción, ya para poder conversar acerca de esto. Uno,
son aquellos elementos que predisponen, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, por ejemplo, de carácter biológica o también de carácter más bien medioambiental en relación a este fenómeno, ¿ya? Pero también se ha descubierto de que hay hechos o situaciones o experiencias de vida que también pueden gatillar estos procesos, ¿ya? Entonces, estamos viendo de que en ese sentido el fenómeno es un poco más complejo en términos del análisis, ¿ya? Preliminar o lo que uno podría creer en relación a lo que estamos hablando. En ese contexto, decir ya que dentro de lo que uno de los factores que nosotros consideramos, por ejemplo, están los factores sociodemográficos. Entre eso está la edad. Se sabe que el suicidio aumenta con la edad. Sabemos que hoy día las personas ya que tienen mayor prevalencia para generar estos fenómenos superan los 40 años, ¿ya? Y hoy día hemos visto un aumento significativo de adultos mayores que están tomando esta decisión, ¿ya? Entonces vemos que un factor de riesgo es la edad. Otro factor son el sexo. Muchos podrían pensar que son las mujeres las que tienen mayor prevalencia, pero no. Fíjate que son los hombres las que tienen mayor prevalencia de suicidarse en relación a las mujeres. También se ha considerado que en los lugares de residencia donde se genera más este fenómeno son en espacios urbanos. Y esto es un dato interesante. Yo no sé si ustedes lo habían considerado, pero el estado civil también es un predictor. Por ejemplo, las personas que están divorciadas y que están solas y que son hombres tienen mayor prevalencia de generar este lamentable hecho, ¿ya? Versus a las personas que están casadas, ¿ya? Y que están en compañía y que son mujeres, ¿ya? Entonces eso es me pareció interesante como dato. Otro dato también que se considera entre los factores a evaluar son los factores biopsicosociales. Por ejemplo, los trastornos mentales, ya se mencionó en la introducción, ¿no es cierto? Y ahí dentro de esto, quiero hacer un paréntesis, porque aquí hay cuatro niveles que uno evalúa para trabajar esta variable biopsicosocial en cuanto a la prevalencia. Uno, las personas que tienen ideaciones, o sea, que tienen la idea o fantasean, ¿no es cierto?, con este tema de la muerte. Dos, aquellos que ya generan algo que se denominan una ideación desarrollada, ¿ya? O sea, empiezan como a imaginarse cómo sería, ¿ya? ¿Cómo lo haría, ¿ya? El lugar, la situación, qué harían, qué moverían, qué utensilio utilizarían, etc. Lo otro es el intento suicida, ya que es cuando ya efectivamente se lo que nosotros denominamos acting, o sea, genera el acto, ¿ya? Y en esas tres categorías nosotros nos movemos para poder distinguir estos fenómenos biopsicosociales, ¿ya? Por eso, otro antecedente que es importante son los intentos de suicidio previo, o los acting que se han cometido anteriormente. Se ha establecido que las personas que tienen muchas tentativas de generar estos hechos, finalmente terminan lográndolo. Entonces, eso hay que considerarlo. No tanto los que lo idean, ¿ya? Sino, no tanto los que fantasean, sino que aquellos que están ya en el acto más conductual, propiamente tal. Por otro lado, también hay rasgos de personalidad. Por ejemplo, las personas impulsivas ya también tienden o tienen poco en este sentido control a nivel de sus capacidades mentales superiores. Por ejemplo, el pensamiento, memoria, atención, etcétera. Ya estas personas que tienen principalmente problemas en su lóbulo frontal también tienen una alta tendencia, ¿no es cierto? Y que tienen por lo tanto mayor impulsividad, tiene mayor tendencia a generar estos actos. También las historias vinculadas con trauma y abuso. Esto es súper importante también. Los traumas no abordados, los abusos no elaborados, ¿ya? Las condiciones de poder no trabajadas o no resignificadas, ¿ya? Generan también espacios importantes para poder generar esta conducta.
También se ha descubierto que hay enfermedades físicas importantes, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, ¿ya? Cuando hay personas que se les ha detectado un cáncer y, de un avance importante, también han generado conducta suicida. Y esta otra cosa es bien interesante, las personas que están desesperanzadas. Qué relevante este tema, ¿no? ¿Cómo hoy día la desesperanza es un factor crítico para poder considerarlo dentro de lo que es el análisis global de este fenómeno? Vamos a ver que la desesperanza, a mi juicio, es uno de los temas más críticos a analizar en esta conversación. Bueno, y también hay otras variables como las medioambientales, por ejemplo, las dificultades económicas también muchas veces llevan a las personas a tener esto. Hay personas que generan pactos suicidas, ya, o sea, hay gente que se aglutina, no se ve tanto en Sudamérica, pero en otras partes del mundo sí. Esta disposición o disponibilidad a objetos letales, por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, los que manejan armas de fuego, cuchillos, que tienen tendencia a estos deportes, digamos así, de alto riesgo, ya también es un elemento a considerar. La falta de apoyo y sensación de aislamiento, un tema muy contingente hoy día en nuestra pandemia, ¿no? O sea, hay mucha gente que podría sentir esta falta de apoyo o esta sensación de aislamiento, ya, y que eso también puede generar una desintegración, por ejemplo, en el vínculo familiar o en la desintegración de los vínculos parentofiliales, por ejemplo. La otra variable también que está muy considerada es el hecho de la poca accesibilidad a estamentos de salud mental. Hay que recordar que hoy día el tema de la salud mental en Chile es un tema, o sea, los dispositivos que están destinados a esta área son escasos, y la verdad es que es una de las quejas que generalmente se tiene por parte de las personas, ¿ya? Son muy poquitos los centros y el volumen es muy alto de gente que requiere, digamos así, atención a este nivel. Y bueno, así también se han generado otros elementos como, por ejemplo, creencias culturales, no está tan presente acá, pero sí, por ejemplo, hay ciertas ideaciones que están asociadas a ciertos grupos religiosos extremos, ¿no es cierto?, en donde consideran que el suicidio podría ser una alternativa, por ejemplo, de salvación, ¿ya? Cosa que es totalmente errada desde todo punto de vista, ¿ya? Inclusive el bíblico. Y básicamente creo que hablando de esos grandes factores son los que hoy día podríamos conversar en relación a lo que enmarca, digámoslo así, las tendencias suicidas en nuestro país y en las personas que lo podrían ejecutar. Muy bien, qué tremendo, ¿no? Queridos amigos, yo creo que ustedes quedaron igual que yo allí pensando, reflexionando. Rodrigo, es un abanico muy grande, los factores, ¿no?, de riesgo que pueden llevar a una persona a cometer tal decisión. Sí. Ahora, hablaste allí un poquitito de la adolescencia, hablaste de la adultez, también de la juventud, y podríamos nosotros, en esta hora, tú nos podrías mencionar cuáles serían los factores de riesgo para que un niño pueda cometer un acto como este. ¿Será que realmente los niños participan en este tipo de situación? Por favor, cuéntanos un poquitito más en relación a eso. Gracias, muchas gracias, Elizabeth. Claro que sí, y a lo mejor antes de ir a responderte derechamente la pregunta, me gustaría que nuestros espectadores no visualizasen que dentro del resumen de los riesgos suicidas, ya, o de los factores de riesgo y que también se aplican a la infancia, ya están las prevalencias de los trastornos mentales, ya los intentos de suicidios previos, o en la familia, una pérdida reciente, también es un elemento a considerar, la muerte o también el suicidio de alguien cercano, el aislamiento y la enfermedad grave, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a los niños, principalmente este fenómeno lastimosamente sí se da, ¿ya? Eso es algo que no podemos desconocer, tenemos que hacerlo presente, ¿ya? Y particularmente estamos hablando hasta entre los 8 y los 10 años aproximadamente, donde mayor prevalencia tenemos de esta tasa,
¿Ya? ¿Dónde vemos esto? ¿O en qué lo vemos? Por ejemplo, cuando hay ambientes familiares caóticos, donde existen, digámoslo así, estos ambientes totalmente nocivos, tóxicos, digámoslo así, en la interrelación entre los padres y también dentro del clima, digámoslo así, que los niños viven. La presencia de factores, por ejemplo, de alcoholismo en los padres, ya, de droga en los padres, presencia también de depresiones importantes en las madres no tratadas, también situaciones de abuso en los niños que no han sido efectivamente consideradas, y también otros indicadores que están vinculados con estos que son de carácter más bien secundario. Por ejemplo, los trastornos del impulso en los niños que presentan altos niveles de hiperactividad, pero que se generan en disforia o elementos más agresivos, ¿ya? No al niño que se mueve por la casa, no, para que la mamá que está ahí en la casa no se asuste, ¿no? Sino que estamos hablando de estos niños que son altamente agresivos, ¿no es cierto? Que cuando se mueven destrozan, ¿sí? Esa es como la idea. Niños con súper baja tolerancia a la frustración, también es otro indicador que nos podría dar cuenta. Niños que también son muy manipuladores, que son altamente celosos, altamente que quieren, digámoslo así, tomar toda la atención del mundo adulto y del mundo que les rodea, o niños que son muy rígidos, ¿no es cierto?, muy, muy cuadraditos en su forma, en su estilo, ¿no es cierto?, que son muy meticulosos, muy ordenados, muy perfeccionistas. Esa rigidez también es un tema a considerar. Niños muy tímidos, con muy baja autoestima y existencia de amigos y compañeros que hayan hecho esta acción, básicamente el intento suicida, ¿ya? Es como una especie de contagio emocional que se produce cuando se genera este fenómeno y por eso las autoridades tratan de atacarlo lo más rápidamente posible. Pero estos son factores secundarios. Muy bien, realmente es interesante notar, Rodrigo, cómo también se ve presente esta situación triste en la vida de los niños. Hemos visto que en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores también se puede presentar, vimos los factores de riesgo. Y sin lugar a dudas, ahí, querido amigo, quiero invitarte ahora, antes de pasar a algunos mitos, ¿no? Que podamos ver, a lo mejor nos puedas decir, Rodrigo, si tenemos factores de riesgo, ¿también tendremos a nuestra disposición factores protectores? Sin duda que hay factores protectores dentro de esto. Por ejemplo, se ha visto como un factor protector el hecho de tener familias constituidas, ¿ya? Bien. O familias o climas familiares constituidos. Hay otro factor que es sumamente relevante que tiene que ver con las creencias religiosas. Se ha visto que las personas que tienen creencias religiosas tienen menos prevalencia a este tipo de conducta, principalmente porque genera este concepto de la esperanza. Y la falta de soledad, porque generalmente se arman redes, ¿no es cierto?, sociales que también son otro factor protector importante en este sentido. Otro factor también que es bastante protector en este sentido son el desarrollo de infancias sanas, entre comillas, ¿no? Donde los niños pueden desarrollarse en cada etapa y en cada proceso, cuidando, ¿no es cierto?, nosotros los adultos, de al menos tener dos características para ello. Uno, que seamos predictibles, y lo segundo, que nos enfoquemos en tiempos de calidad con nuestros hijos. Genial. Esos dos factores son tremendamente críticos. Otro elemento que también se genera como un elemento protector en este sentido, está centrado también en la capacidad o las habilidades sociales que yo voy incorporando dentro de mi vida. Por ejemplo, la habilidad de la tolerancia, la asertividad, la habilidad de ser asertivo, la empatía, ¿no es cierto? Todas estas habilidades que son importantes desarrollándolas a nuestros hijos, ya son habilidades sociales que se generan en el contacto con otros. Entonces eso también es un elemento muy importante. Y claramente otro factor protector, ¿no es cierto?,
es tener una cultura de paz dentro de nuestros hogares, donde ojalá existan, ¿no es cierto?, valores claros, donde la resolución de conflictos no sea a través de la violencia, sino que se busquen otros métodos, otras formas como para poder encaminar y disciplinar a nuestros hijos, lo que nosotros denominamos disciplina con amor. Eso. Qué bien, entonces, queridos amigos que nos siguen acompañando, les invitamos a permanecer porque vienen cosas muy interesantes que tú no te puedes perder. Y relacionado con esto, con la esperanza, ¿verdad? Las oportunidades que tenemos. Si conoces a alguien que está allí con alguna característica, que estás viendo alguno de estos factores de riesgo que pueda tener, recordemos que sí también están los factores protectores. Y qué mejor, ¿no, Rodrigo? Ahora, en esta época de pandemia, poder aprovechar estas instancias que se nos están dando para poder crear un ambiente positivo, de paz en el hogar, para poder fortalecer, estrechar los vínculos familiares que son, lógicamente hemos visto, de protección para nuestros niños, para nuestro adolescente, nuestro joven, adulto mayor, para quien esté allí en nuestro hogar. Y bien, ¿qué te parece si pasamos ahora a algo muy interesante? Todo ser humano guarda mitos, guarda ciertos pensamientos, frases que seguramente escuchó desde su infancia, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo por allí que alguien mencionaba, todo el que se suicida está deprimido. Eso es un mito, ¿no? Claramente, claramente. Sin duda. Sin duda. Por supuesto, tenemos el suicidio se hereda, por ejemplo. Ese es otro mito. Y hay muchos otros que quisiéramos en este momento, por favor, Rodrigo, que tú nos puedas comentar, nos puedas aclarar estos aspectos que son tan importantes que hoy nos queden claros en esta reunión, en este programa. Muchas gracias. Bueno, partamos por lo primero, ¿no? Que esta relación que se hace entre depresión y suicidio, ¿ya? Okay. Cuando hablamos de depresión, también estamos hablando de un fenómeno que es altamente complejo, pero que tiene una característica importante, ya que es la, cuando hablamos de depresión, es la falta de propositividad de vida, ¿ya? Y eso genera una cantidad de síntomas, ya que muchos de nosotros conocemos. Pero a diferencia del acto suicida, ya es que el depresivo, si bien es cierto, tiene la intención de no querer seguir viviendo, es una intención, marco la palabra intención, y por eso genera como este estado de apagamiento, ¿ya? Algunos teóricos lo ven como una especie de suicidio lento, pero la verdad es que no es así, ¿ya? El suicidio tiene otras características, que no necesariamente alguien que está deprimido, ¿no es cierto?, genera, o está en un... acto suicida, ¿ya? O sea, una persona depresiva no necesariamente está en este contexto. De hecho, dentro de las acciones que uno evalúa como para poder intervenir en estos procesos, se centra que básicamente la situación que más nos preocupa, ¿ya? Y el vínculo específico entre depresión y acto suicida es cuando estamos en la fase más agresiva, ¿ya? O cuando estamos en la fase más dura de la depresión, donde se pierde conciencia de realidad, se generan procesos alucinógenos y además también se empieza a generar una especie de mucha rabia. Hay que recordar que el acto suicida es un acto de rabia hacia mí mismo, ¿ya? No es un acto heterónomo, o sea, no es hacia afuera, sino que es autónomo. Me lo genero hacia mí mismo y a través de esta rabia es donde yo tomo estas decisiones. Entonces, ese es un primer elemento que podríamos considerar. Por otro lado, otro mito que surge como con fuerza está centrado en el hecho de que, por ejemplo, el que dice que se quiere matar no lo hace, ¿ya? Y la verdad es que no es así. Se ha descubierto que todas las personas que lastimosamente han desarrollado este proceso
son todas personas que han anunciado de alguna u otra forma que lo iban a hacer, ¿ya? En este sentido no es un alardeo, ¿ya? Muchos confunden las conductas manipulativas con las conductas suicidas, y la verdad es que no es así, ¿ya? Cuando alguien manifiesta efectivamente, ¿no es cierto?, que tiene la intención de acabar con su vida, es algo de lo cual tenemos que tomar atención, debemos hacer un alto, debemos hacer un paréntesis, y debemos centrarnos en lo que esa persona está diciendo, no dejarlo pasar por alto, ¿ya? Otro mito que está vinculado con esto es el hecho de que el sujeto que se repone de una crisis de estas características no corre el peligro de recaer. Vimos anteriormente, lo dijimos, que uno de los factores predictores es cuando se han cometido muchos intentos suicidas, o lo que nosotros denominamos acting, ¿ya? Eso nos está diciendo que la persona que genera un acting, la probabilidad de que lo vuelva a hacer es muy alta, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? No caer en esa trampa de pensar de que si lo hizo una vez, como que ya aprendió la lección y no lo va a volver a hacer, ¿ya? Eso también se puede transformar en un mito. ¿Los enfermos mentales son todos, todos los suicidas son enfermos mentales? No, ¿ya? Hay muchos que generan este fenómeno, ¿ya? En razón de la rabia que ellos sienten a sí mismos, pero por factores, por ejemplo, como el aislamiento, como la desesperanza, como el hecho de haber sido víctima de un abuso complejo, no tratado, pero esas personas no tenían una patología mental, o sea, no eran psicópatas, ni tampoco eran esquizofrénicos, ni mucho menos, ¿ya? Pero sí lo han hecho, ¿ya? Dijimos ya que, por ejemplo, algunos creen que el suicidio, por ejemplo, no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Y la verdad es que ya hemos descubierto que esto es un proceso, o sea, el acto suicida es el final de un camino, ¿ya? Y en ese contexto esta persona ha transitado todo un camino solo, ¿ya? Y finalmente llega a esta decisión, ¿ya? Y a su vez también ha generado todo un proceso que nosotros denominamos síndrome presuicidal, ¿ya? Que contiene constricción de los sentimientos y del intelecto, y se genera una inhibición de la agresividad hacia afuera, sino que me empiezo a empezar a agredir a mí mismo. Por otro lado, otro mito es que el suicida, ¿ya?, debe ser tratado con cautela por los problemas sociopolíticos que puede ocasionar. ¿A qué me refiero? Ya que este es un tema que no debería hablarse, este es un tema que mejor dejémoslo encapsulado, mejor dejémoslo guardadito, ¿ya? No hablemos de suicida porque los niños se pueden espantar, no hablemos de suicida en la casa porque los niños pueden meterse esa idea en la cabeza, no. Se ha descubierto que entre más se ha hablado en relación a estos temas, entre más se discute, entre más se escucha, ya la conducta o los pensamientos que están vinculados, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el tema de la muerte, con el tema de la vida, ya, y la transición que existe, es un factor también protector para aquellos que están viviendo estas realidades tan tristes. Por ejemplo, Otro tema que plantea dice que el suicida es un cobarde, ¿ya? Hay que entender que los suicidas no son ni cobardes, porque eso es básicamente una categoría de valor, ¿sí? Lo que nosotros entendemos hoy día que no son ni cobardes ni valientes, sino que son personas que han tomado una decisión trágica en su vida, ¿ya? No nos atrevamos a establecer una categoría de valor, ¿no? Muchas veces como polarizamos a las personas que se han suicidado, y no, la verdad es que son personas que lastimosamente llegaron al final de un proceso, ¿no es cierto?, y que no tuvieron otra salida desde su propia estructura, ¿no es cierto?, que generar esta acción, ¿ya? ¿Qué otro mito surge? Bueno,
Bueno, ya hemos dicho, los niños no se suicidan. Dijimos hace rato atrás que sí, efectivamente, lastimosamente, sí, eso ocurre, ¿ya? Y también, por ejemplo, hemos dicho que cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicida. La verdad es que los que han vivido, los que han atravesado una crisis suicida, ¿ya? Y consumaron este acto, lastimosamente lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, dice, el seguimiento de todo proceso depresivo, ¿ya? No, ojo con las personas que han sido diagnosticadas con esto, ¿ya? En términos de que el cuadro depresivo requiere un seguimiento pre, o sea, durante la terapia prometital y post, ¿ya? El post, post alta es tan importante como el tratamiento que se hace cuando uno está en el box, ¿ya? Entonces es importante también para nuestros amigos que han vivido estos cuadros depresivos graves, ¿ya? Que no sentirse así, ah, todo bien, sino que tenemos que hacer el proceso completo hasta que el médico efectivamente pueda dar el alta clínica en relación a lo que iniciamos como motivo de consulta. Creo que hay varios mitos que hemos podido avanzar, ¿no? Y dentro de todos los mitos que existen, se han tocado algunos que son importantes también, y luego, lógicamente, para ti que nos estás escuchando, es bueno, así como decía Rodrigo, poder poner atención, ¿verdad? Poner atención a los pequeños detalles, buscar ayuda, seguir un tratamiento, así como cualquier resfrío, ¿verdad? O más allá, una pulmonía. Hay que seguir el tratamiento, no tener vergüenza, ir adelante, buscar la ayuda que se necesita, se requiere para esto, hasta que sea dada de alta a las personas. Ahora, también me llamó la atención mucho que nosotros podemos conversar estos temas con los hijos. Se puede, y en un justo equilibrio, ¿no? Como correcto, todas las cosas, fortaleciendo la parte positiva, que sepa que existe esto, ¿no? Pero que por sobre todas las cosas sienta y tenga una red que le sostengan. Y así cada uno de los cercanos, de los integrantes de la familia, de las amistades, ir creando estas redes que pueden ser de salvación. Bien. Rodrigo, ¿puede ser que en este momento haya alguien que está pasando por un cuadro de esta naturaleza? ¿Qué podría decirle a ellos, complementando lo que acabo de mencionar, a esta persona específicamente que está con esta tendencia, ¿verdad? Que está en esta etapa complicada de su vida. Interesante pregunta, y la verdad es que primero yo lo que recomendaría es que pudiéramos expresarle nuestro apoyo y nuestra comprensión, ¿ya? Creo que eso es lo primero que podríamos iniciar haciendo. Lo segundo es no cuestionar, ¿ya? Muchas veces nosotros nos volvemos muy ansiosos cuando trabajamos estos temas y tendemos como a emitir juicios de valor, a cuestionar. No, la verdad es que el no enjuiciar es algo sumamente importante cuando estamos atravesando una crisis. No enjuiciemos, porque como se dice en buen chileno, ¿no es cierto? Uno solamente ve lo externo, pero lo que pasa por dentro es lo que tenemos que aprender a entender. Por otro lado, junto con eso, evitar el juicio, evitar generar culpabilidad, ¿ya? No es sano agregarle culpa a la persona que está en una crisis, ¿ya? Para nada es sano hacerlo, ¿ya? Así que... Rodrigo, perdón, ¿ya? La interrupción. Sí. Solamente mencionar, queridos amigos, si tú no estás pasando por una situación de esta, presta atención a estos puntos porque pueden ayudarte también a poder tener herramientas, son tips importantísimos para que podamos nosotros ayudar a alguien, ¿no? Entonces, sea que estés viviendo algo así o que estés acompañando a alguien o que...
por la gracia de Dios no estás en esa situación, puede ser que llegue el momento que sí los requieras. Así es que vamos, Rodrigo, allí estamos atentos, escuchando estas recomendaciones tan importantes. Y hacer, bueno, junto con esto de no sentir culpable, o sea, no generar culpabilidad en relación a la crisis, ¿ya? Es importante no dejar solo a esta persona, ¿eh? Es necesario dejarlo, como bien tú mencionabas, en una red de apoyo. Las personas que están viviendo esta experiencia, no es bueno que queden solas, ¿ya? Es bueno que sean constantemente monitoreadas. Y si no pueden ser monitoreadas, en este caso, por la familia cercana o por quien sea, es bueno que se derive esto a urgencia, a la urgencia del hospital, ¿ya? Y pase directamente a Vox de psiquiatría, o sea, al médico general, se le explique la circunstancia, y pase directamente a psiquiatría, para que en psiquiatría, ¿no es cierto?, le puedan dar la estabilización necesaria, y así también mantener un seguimiento de esta persona, ¿ya? Explicarle que esto no es que nosotros lo llevemos al médico porque está loco, porque no, sino que lo que tenemos que explicar es que lo estamos llevando porque necesita ayuda y nosotros queremos ser parte de esa ayuda. No enjuiciar, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Y generalmente entender que las crisis suicidas son breves, ¿ya? O sea, son lapsos de periodo corto, por lo tanto puede que tú tengas solo una chance, ¿ya? De cuando la persona abre este relato, puede que sea la vez que tenga esa chance. Entonces, ahí es cuando uno tiene que cambiar el switch, parar la oreja y ser más oreja, más que hablar, ¿ya? Esto es súper también relevante. Más que aconsejar o volvernos ansiosos, ¿no es cierto?, en esto de verbalizar o de poder decir cosas, es mejor mantener silencio, saber escuchar y decirle, mira, estoy contigo, te creo, yo también he vivido crisis, te puedo apoyar, dime en qué te podría ayudar, mira, tomémonos un café junto, un té junto, un jugo junto, hazte un vaso de agua junto, ahora yo tengo toda mi atención para ti, por favor, dime qué te pasa, cómo te sientes, ¿ya? Si quieren profundizar más en esto, les recomiendo que puedan trabajar todo lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Hay harta información en relación a esto, en este sentido, ¿ya? Y en este contexto, también hacer presente que hacer presente a la persona en su potencial. Elizabeth, qué importante es validar a la persona en su potencial, decirle, mira, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que efectivamente puedes encontrar un rumbo, un sentido, tú tienes tanto que aportar, a lo mejor no lo has descubierto, pero es un trabajo que se puede hacer, uno puede trabajar en qué puede aportar, ¿ya? Y eso, sentirte valorado por eso. Y claramente, ¿no es cierto?, no generar, si uno considera que no tiene esta herramienta, pedir ayuda, automáticamente pedir ayuda, ¿ya? O sea, llamar a la ambulancia, llamar al SAMU, llamar algún colega, ¿no es cierto?, algún psicólogo, que siempre uno tiene un amigo psicólogo por ahí que puede un poco entregar este primer auxilio psicológico hasta que llegue el personal de salud y haya personas, ¿no es cierto?, entrenadas para poder abordar este tema y después hacer los seguimientos pertinentes. Avisar a la familia también, ¿ya? Avisar, oye, ¿quieres contactarte con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con un primo, con un amigo? ¿Te gustaría hacer el nexo? Dame el teléfono, yo lo llamo. ¿Se entiende? Es tratar de generar todo ese apoyo en ese minuto. Bien. Qué importante, qué interesante es poder tener estos aspectos bien claros. Muchas gracias, Rodrigo, por recordarnos y darnos estas recomendaciones tan útiles en estos momentos complicados, ¿verdad? Que se pueden presentar en la vida. Uno nunca está libre y no sabe el minuto que puede estar al lado de alguien así, atento, ¿no? Atento para poder auxiliar y ayudar.
sabes que durante esta jornada, durante esta charla, en varias ocasiones has dejado ver una palabrita, que al parecer es la palabra clave, la que abre la esperanza, la oportunidad, ¿verdad? Pero es un antónimo y es prácticamente, pensamos nosotros que independiente de cuál sea el factor que conlleva a este fenómeno, es como la palabra que une la condición de cada cual, de cada persona, y estamos hablando de la desesperanza. Háblanos un poquitito más en relación a esa palabra y también, por favor, preséntanos la tremenda buena noticia que como seres humanos tenemos para poder mirar de otra forma, desde otro punto de vista, ¿verdad? Esta situación tan lamentable, porque aquí estamos para juntos poder decir basta de silencio, también en este aspecto que es la prevención del suicidio. Por favor. Creo yo que una de las cosas que habría que explicar para poder hablar de del tema de la esperanza es que un término que está científicamente estudiado, ¿no? No es un término tan etéreo o tan filosófico, ¿ya? Sino que es un término bastante estudiado por la ciencia de la conducta. Esto se comienza a estudiar aproximadamente en la década del 60 por un autor, Seligman, en donde empezó a hacer experimentos con ratas para evaluar su conducta en relación a un experimento en donde él, ¿no es cierto?, los colocaba a las ratitas en una plataforma, ¿ya? Entonces, si la ratita, ¿no es cierto?, apretaba una palanquita para comer, se le aplicaba shock eléctrico. Si la ratita, ¿no es cierto?, no apretaba la palanca, igual se le aplicaba shock eléctrico, ¿ya? Si la ratita hacía esto, se le aplicaba shock eléctrico. Y así sucesivamente, y se empezó a evaluar, ¿no es cierto?, que como primer concepto, lo que se denominó la desesperanza aprendida, ¿ya? Que es la incapacidad de responder frente a las situaciones de agobio que uno va experimentando en la vida, ¿ya? Muchas de las personas que conversamos o vimos dentro de los factores de riesgo, evaluamos que, por ejemplo, la soledad era un tema, ¿ya? El tema de estar deprimido era un tema. El tema de haber sido abusado también era un tema. Vimos también el hecho de las personas que tenían enfermedades mentales, era un tema, etc. O sea, si tú notas, son todos hechos o hitos trágicos que a mí me han ocurrido en mi vida. Entonces, la sumatoria de todos esos actos, claramente, me deja en un estado de desesperanza. O sea, ¿qué más me puede pasar? O sea, perdí mi matrimonio, no tengo trabajo, ya no, nadie quiere hablar conmigo, me botea el alcohol, qué sé yo, ya no me quiero levantar de la cama, etc. O sea, si vemos esta sumatoria de hechos, ¿no es cierto?, que son como todos estos shocks eléctricos que se le da a esta ratita, ¿no es cierto?, y que finalmente a uno lo deja en un estado de total agonía emocional. Esa es la palabra, uno queda agónico emocionalmente. Y en ese contexto, la desesperanza, como bien les mencionaba, como es un fenómeno estudiado, hoy día sabemos que existe. Y por lo tanto, la única forma de poder abordar, ¿no es cierto?, la desesperanza es con esperanza. No hay otra forma. ¿Y cómo se genera esperanza? Que algo que... Bueno, yo creo que para los que somos cristianos, la esperanza tiene un nombre y se llama Jesús. Jesús vino a rescatar a esta humanidad perdida, ¿no es cierto?, que está al borde del colapso a raíz de algo que nosotros denominamos pecado, ¿ya? Pecado que trastocó todo, ¿no es cierto?, que introdujo lastimosamente la muerte,
y estamos hablando, ¿no es cierto?, justamente del suicidio en razón de esta condición que se instauró en la sociedad y en la historia de la humanidad, que se habla, que hace referencia al pecado. Y la forma de salir de ahí es a través de Jesús. No existe otra forma, y esto voy a ser bien enfático para las personas que nos están viendo y que a lo mejor no tienen las mismas creencias que nosotros. Yo he visto cómo las comunidades religiosas generan esperanza en las personas que llegan allí. ¿Por qué? Porque les presentan un mensaje especial, generan redes de apoyo, las personas se sienten queridas y comprendidas, las personas a su vez adquieren hábitos saludables, las personas empiezan a reconstruir su vida. O sea, la cantidad de beneficios que se empiezan a generar en alguien que vuelve al redil, en alguien que vuelve a casa. Y eso va generando esperanza. O sea, qué mejor de haber vivido toda una historia de vida triste, que alguien te reciba con los brazos abiertos, que no te cuestione, que te diga que aquí vas a ser amado, que aquí vas a poder cambiar tu vida, que vas a hacer de aquí para adelante un nuevo inicio. Mira qué promesa más bella, iniciar nuevamente tu vida. Y eso solamente lo podemos hacer en Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias Rodrigo. Qué maravilloso saber que tenemos una oportunidad en la vida. Nuestro Dios es el Dios de oportunidades y Él tiene un mensaje para ti. Mira, quiero compartir lo que dice. Mira, Rodrigo, allí en Jeremías 29, capítulo 29, verso 11. En la versión NBI, me gusta mucho esa versión porque dice lo siguiente para ti. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Qué palabras maravillosas las que nosotros podemos encontrar allí! Repito, en Jeremías 29:11, la versión que acabo de leer es la NBI. Y entonces, mis queridos amigos, si tú tienes necesidad en tu corazón, si deseas conocer un poco más acerca de este Jesús de oportunidades que está a tu lado, está dispuesto a ayudarte a salir de donde tú estás, entonces puedes escribir ahí al chat y solicitar el curso que tenemos en la red de Nuevo Tiempo, en la escuela bíblica, ¿no es cierto? El curso Entre Familia. Ese curso está especialmente preparado para que en tu hogar haya un crecimiento armónico y tengan un bienestar familiar. Por lo tanto, no dudes en escribir, en solicitarlo. Puedes escribirlo ahí al chat o también solicitarlo a los siguientes teléfonos. 97-34-43-39-3 o 96-48-08-088. Anímate, solicítalo. Estaremos muy felices de poder hacerte llegar este curso y poder atender alguna pregunta, alguna necesidad que tú tengas. Recordarte que mañana, cada día por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, tenemos un espacio en Radio Nuevo Tiempo con nuestros profesionales tocando estas mismas temáticas, sin embargo, de puntos de vista diferentes. Y allí entonces podrán ser atendidas tus preguntas y cada uno de los días de esta semana, a las 10 de la mañana, puedes conectarte a través de nuestra radio. Por la noche, 20 horas, a partir de ese horario, con la programación para niños, con el tremendo testimonio y otras temáticas más que podrás tú también participar y conocer otros tips que serán de gran ayuda para cada uno de nosotros. El día sábado, presta mucha atención, tenemos un nuevo horario. Sábado 22, 17 horas,
un tremendo programa de cierre de esta semana de prevención del abuso, del maltrato en todas sus formas, denominada Basta de Silencio. Serás muy bienvenido. Y en esta hora queremos agradecerte nuevamente, Rodrigo, por habernos acompañado con esta importante temática que sin lugar a dudas ha servido de reflexión para cada uno de nosotros y también de herramientas, ¿no?, que hemos podido coger para poder hacer frente en esta época de pandemia y en todo momento a alguna situación que pueda llegar a estar a nuestro alrededor. Y bien, queremos concluir en este momento con una oración, Rodrigo. ¿Puedes dirigirnos en este momento? ¿Sí? Sin duda, muchas gracias. Pero antes quisiera también regalarle a ustedes una promesa, ¿ya? Oh, está en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán ala como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, hermoso. Vamos a orar, ¿te parece? Claro. Oremos. Dios y Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque podemos conversar acerca de temas que efectivamente están ocurriendo en nuestra sociedad, que nos duelen, Señor, y que queremos ser, Padre, una luz en medio de la oscuridad. Padre, permítenos, Señor, ser esa luz del mundo como tú lo fuiste cuando estuviste acá en esta tierra. Danos el poder de tu Espíritu Santo y bendice a cada uno de nuestros amigos que en esta hora han podido escuchar este tema. Te pido, Señor, por ellos, su familia, sus pedidos especiales, mi Dios, y queremos orar de manera también muy especial por este programa para que tú, Señor, lo puedas utilizar conforme a tu voluntad. Dios Santo, gracias, muchas gracias por haber dialogado con Elizabeth, Señor, acerca de este tema. Y oramos, Señor, también por el resto de los profesionales que estarán aportando y ser así, Señor, una luz que pueda alumbrar en medio de esta oscuridad. Gracias por todo, todo lo pedimos en tu nombre, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias Rodrigo nuevamente, gracias queridos amigos por acompañarnos, estando allí conectados y nos vemos mañana en una nueva jornada Basta de Silencio. Dios te bendiga. Amén. Necesitan de amor.
allá de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vencer. Con amor, con sus manos lleva pan al que hambriento va. En su corazón hay esperanza para compartir. Más allá de todo abuso, de injusticia por doquier. Que no callen más las lágrimas, que no reine la maldad. Tú tienes valor, coraje, Dios te quiere ver feliz. Rompe el silencio de tu alma, Dios te da poder para vivir.